Grupo de Oro presenta. Con tráileres, pipas y autobuses, manifestantes que se dicen estudiantes aparentemente de la Universidad Indígena de Cheran mantienen bloqueada la salida a Pátzcuaro y las colonias circundantes, como son Shangari, Las Fuentes y la desviación a la tenencia Morelos. Varios de ellos, armados con palos y embozados, amagan a los vehículos y automovilistas con agredirlos sin permitir entradas ni salidas a los fraccionamientos en mención. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.